Responsabilidad Social, un programa de la Federación Universitaria de Profesores. Saludamos a la Federación Universitaria de Profesores en la persona de su presidente, el licenciado Berman Saucedo, con el apoyo de Nuevo Día, El Sol, el Tipazo de Cotas, FUDES, CESI, la Sociedad de Ingenieros, la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, la FUL, pero sobre todo un programa de la Federación Universitaria de Profesores. Queremos dar la bienvenida a nuestro co-conductor, el doctor Juan Carlos Saavedra Guardia, primeramente porque va a hacer un informe escueto de lo que es la actividad que ha realizado la Federación Universitaria de Profesores, para luego dejarnos con nuestro invitado especial, a quien también vamos a saludar previamente, que es el licenciado José Luis Parada Rivero, secretario de Hacienda y Economía de la Gobernación del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra. Bienvenido, Juan Carlos. Querido Oscar, buenas noches. Querido José Luis, un placer estar con vos. Un gusto, doctor, un gusto. Por favor, las cámaras son suyas, doctor. El saludo cordial, como siempre, a toda la audiencia de Canal 11, que martes a martes está en sintonía de este programa de la Federación Universitaria de Profesores, Responsabilidad Social. Hoy vamos a hacer una introducción, en realidad, Oscar, que después se va a quedar el doctor Oscar Cortés con nuestro invitado de hoy, el licenciado José Luis Parada, y hoy nosotros vamos a hacer algunos anuncios de los acontecimientos que se han dado, sobre todo en esta semana, y que tienen que ver también con lo que normalmente acontece cada fin de año. Como el martes pasado lo habíamos anunciado, la Federación Universitaria de Profesores ha venido efectuando en el transcurso de toda la semana la tradicional entrega de canastones a todos los docentes, con un rol de turnos que fue informado oportunamente a todas las facultades, y en el transcurso de la semana se ha tenido la presencia de los docentes que han estado en la Federación Unitaria de Profesores retirando los canastones, con algunos inconvenientes, lógicamente, porque hay algunos docentes que tienen un financiamiento IDH y ese financiamiento IDH no, los aportes no ingresaban a la Federación Unitaria de Profesores, a quienes le pedimos disculpas, pero se está tratando de buscar alguna solución con respecto a esto. Por otro lado, querido Oscar, la Federación Unitaria de Profesores ha editado una revista, Primero el Docente, que se pretende que sea uno de los órganos de difusión, porque el órgano oficial lo vamos a mostrar también a continuación. Esta revista va a ser emitida trimensualmente con noticias, con todos los aspectos más importantes que se den en las actividades que la Federación Unitaria de Profesores realiza con la intervención. Sobre todo este primer número tiene el contenido de lo que significó las jornadas docentes académicos institucionales, en donde hubieron distintas comisiones que han trabajado y que han dado recomendaciones para que puedan ser implementadas al interior de la universidad, en el campo académico, en el campo institucional, y muy especialmente hay una comisión de salud que se ha fijado en todos los problemas que se están atravesando en el Seguro Social Universitario. Y ese tema, que ya lo tratamos en alguna oportunidad con el presidente y con un miembro del directorio, va a ser motivo en otra oportunidad también de tratamiento en este programa, porque es uno de los campos más sensibles que en este momento tenemos y que es necesario mejorar. Hay conciencia en los docentes y en los asegurados de que el seguro, si bien es uno de los mejores en el país, pero no es como debería ser y como se merece la comunidad universitaria. Por lo tanto, ese es un tema pendiente que lo estamos trabajando al interior de la Federación Unitaria de Profesores. Por otro lado también, querido Oscar y queridos televidentes, especialmente los docentes que forman parte de la familia morediana, también se publicó el boletín oficial de la Federación Unitaria de Profesores, que tiene el nombre de NotiFub. Este boletín sí se va a emitir mensualmente, solo que hoy que la universidad ya ingresa en receso, el boletín va recién a empezar nuevamente a emitirse a partir de finales de febrero del 2015. Este boletín tiene los acontecimientos que se realizan en el transcurso del mes y tiene las actividades tanto académicas como las actividades deportivas. Y en este número está la felicitación del presidente y del directorio por las fiestas del fin de año que se avecinan. Aunque nosotros todavía vamos a tener programa más cercano al 24, creo que el 23 tenemos el último programa antes de Navidad,
y lo aprovecharemos para, a partir o en ese programa, emitir nuestra felicitación a todos los docentes. También acompañando al canastón se incluyó un calendario que, si bien tiene lo tradicional, que son las fechas importantes, pero lo importante es que en cada mes lleva los datos de los cumpleañeros. Todos los docentes de la universidad pueden identificar, así que si algún colega se puede acordar de o no se acuerda del cumpleaños de alguien y quiere felicitarlo, en este calendario están incluidos los cumpleaños de todos los docentes de la Universidad Gabriel René Moreno para que puedan felicitarse, o que incluso también la Federación Universitaria de Profesores, a través de las vías que tiene, le pueda hacer llegar una felicitación a los docentes cumpleañeros. Y finalmente, para terminar mi intervención en esta noche, decirles nuevamente algo que ya lo anunciamos antes, Oscar, es que la FUP ha creado una nueva página virtual, la fupuagrm.org.bo, que esta página es lo que tiene de interesante, es que uno puede interactuar directamente. Ya no es necesario, después de ingresar a esta página, acudir a otros links. Ingresando a esta página se puede entrar a bibliotecas, se puede acceder a información de la universidad. Es decir, que aquí en la página encontrarán todo un cúmulo de posibilidades para interactuar. Además, que los docentes, a través de esta página, pueden incluir, colgar las publicaciones que ellos consideren que son importantes, que puedan ser de conocimiento de la comunidad universitaria. Entonces, esta página es importante. Vuelvo a repetir, www.fupuagrm.org.bo. Entonces, a los docentes, como siempre, la invitación para poder participar. Esto nada más, Oscar. Como habrán podido notar, tengo un problema con la garganta y el aire que tenemos aquí en el canal no me permite continuar. Me hubiese gustado participar, porque cada que viene el licenciado José Luis Parada, la información que nos hace llegar es muy importante, y que además la tiene de primera mano, y debe ser uno de los hombres que la tiene o maneja de mejor manera la información económica del país, y sobre todo de cómo se gasta la platita de los bolivianos en el gobierno central, y también estoy seguro que va a informar de cómo se está gastando la plata aquí en la gobernación y cómo se están tratando de optimizar los recursos. Dicho eso, yo me despido de la audiencia, y el saludo cordial, como siempre, de la Federación Unitaria de Profesores, del presidente, el licenciado Germán Saucedo, para el próximo martes. Y me olvidaba, de repente, a propósito, yo al comienzo les decía, no es bonito dar la información, pero aunque es un lugar a donde todos vamos a llegar ahí. La vida es bella, pero no es eterna. La Federación Unitaria de Profesores, preocupada por esa situación, ha adquirido un mausoleo en el cementerio Monte Sacro, que este jueves van a hacer la entrega de la obra, la infraestructura física, y que va a estar al servicio, lógicamente, de quienes en aquel momento Dios los llame al descanso eterno. Así que, si bien, como lo dije, no es la mejor noticia, pero por lo menos aquellos que no han tenido la previsión de contar con un lugar para cuando ya no estén en el mundo de los vivos, sepa que la Federación Universitaria de Profesores ha pensado en ello. Muchas gracias, yo me despido y los dejo con Oscar y con nuestro invitado. Buenas noches, televidente. Chao, Carlos, suerte. Muchas gracias, doctor. Queridos amigos, nos acostumbramos definitivamente a tenerlo a Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Saavedra Guardia, quien nos acompaña en este tema. Hoy tenemos un tema que es un tema bastante interesante, un tema que lo hemos denominado ejecución presupuestaria del Gobierno Nacional Departamental, gestión 2014 y análisis presupuestario de General del Estado 2015. Quisiera, así como decimos normalmente, iniciar un poco la conversación con el licenciado José Luis Parada. ¿Cómo ha sido la ejecución presupuestaria del gobierno autónomo departamental versus lo que ha sido la ejecución presupuestaria del gobierno del Estado, en realidad, comparativamente, el gobierno central y el gobierno departamental? Bueno, lo primero que hay que decir es que el presupuesto general de la Nación incorpora todas las instituciones del Estado. Y aquí hay las diferencias.
justamente cuando se manejaba anteriormente el presupuesto, teníamos nosotros de que había una relación del centralismo, digamos, del gobierno central con un 60-65% y un 35% que administraban lo que eran los municipios, gobernaciones y universidades. Eso en un presupuesto mucho más reducido. Ahora, el presupuesto general de la Nación lo administra casi en un 88% el gobierno central y tan solo el 12% entre 370 entidades territoriales autónomas que son universidades, municipios y gobernaciones, que son las que están más cerca de la población, o sea, las que atienden directamente las necesidades de la población. Y tiene una característica especial, porque tanto la universidad, por el tipo de gasto que tiene que hacer, la mayor parte va a una inversión, sobre todo en el tema educativo. La gobernación tiene, de ese su 100% de presupuesto que tiene, el 15% solamente va para gastos de funcionamiento, lo que son sueldos, salarios y todo lo que son pagos viáticos, gastos de viaje. Es muy restringido para lo que es el funcionamiento de un gobierno autónomo departamental. Lastimosamente, el gobierno ha seguido manteniendo ese 15% y el 85% va a lo que corresponde el tema de inversión y reducción de su deuda, porque es uno de los aspectos fundamentales el tema de la deuda. Y la gobernación de Santa Cruz administra el 1% del presupuesto general de la Nación, yo diría que menos del 1%. Y para que podamos entender, de 1.000 bolivianos, de 1.000 bolivianos, que es el presupuesto general de la Nación, 10 bolivianos vienen para lo que es el gobierno autónomo departamental. Con lo cual tenemos que atender 370 mil kilómetros cuadrados y a más de 3 millones de personas en todas las provincias. En el presupuesto general de la Nación, uno programa todo lo que son los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, le entrega un techo, que es un techo de ingresos que se va a tener durante el año, y lógicamente uno lo que hace es programar. Y eso es bueno conocerlo también, porque ya son 9 años que está la gestión del ingeniero Rubén Costas y 9 años la gestión de don Evo Morales, en condiciones muy favorables. Realmente hasta diciembre de este año creo que son las condiciones más favorables en toda la historia de lo que es la vida económica del país, o sea, desde su fundación. Se tiene 4 o 5 veces más ingreso en el gobierno central, viene por remesas del exterior también, y manejan un sistema muy discrecional del régimen económico y financiero que se mantiene en los últimos 30 años centralizado y sobre todo en condiciones muy favorables para la discrecionalidad de la hacienda pública. Ese es el problema que ha habido en los últimos 9 años. Con respecto a la ejecución y los ingresos, la gobernación de Santa Cruz empezó en 2006 con un presupuesto de 601 millones de bolivianos, y esto también con un saldo de caja y banco bastante bajo. Cuando entró el ingeniero Rubén Costas, solo habían 100 millones ahí en caja y banco, era bastante restringido el tema presupuestario, y a partir de ahí, del 2006, también a la par de todo el país comienza una subida, no en la proporción que se da en el presupuesto general de la Nación, mucho menor en el tema de los ingresos, porque lógicamente por regalías y el impuesto directo a los hidrocarburos, por la firma de la ley 3058, es que podemos tener esta subida. Lo que tenemos que hacer en la gestión es básicamente establecer cuáles son las prioridades. Y de estas prioridades en ejecución, entre el programado y ejecutado, en los 9 años en la gestión del gobernador, se ha ejecutado un promedio del 99% del presupuesto programado. Todo lo que se programó se ejecutó, a pesar de la subida que hubieron de ingresos. Y aquí tenemos que manejar dos aspectos, por ejemplo,
en lo que corresponde a políticas de apalancamiento, porque imagínense ustedes con el 1%, menos del 1% del presupuesto para tanta necesidad de Santa Cruz, no solo de los cruceños, sino los que vienen, tenemos una migración de promedio anual de crecimiento de 7%, 5%, casi 80 mil personas que llegan por año. Muchas veces hemos visto que nos han pagado recién a partir de este año lo que es el, lo que corresponde a la coparticipación tributaria, y se inicia con dos políticas, sobre todo de apalancamiento de recursos. Primero, ¿cuál es el objetivo de la Gobernación de Santa Cruz? El mantener todo el programa de inversión pública en el nivel más alto. Y es aquí que comenzamos con dos aspectos fundamentales. Una política de apalancamiento, de decir, a ver, primero, trabajar con ABC, con todo lo que es carretera, con todo lo que son créditos externos, y fijar la contraparte y pagarle a la contraparte. Eso nos permitió, en todo este lapso, terminar la carretera Santa Cruz a lo que es Puerto Suárez, todo el bioceánico. Entonces, ahí un proyecto de casi 700 millones de dólares, donde nosotros pusimos casi 86 millones de dólares, pero usted en 5 horas está en este momento en la frontera con el Brasil, porque uno de los aspectos fundamentales es la integración que tuvimos que manejar dentro de lo que era el departamento. Entonces se destinan muchos recursos, entre los que está, por ejemplo, la doble vía también Santa Cruz-Guarne, Santa Cruz-Cotoca, el puente Pailas, con lo cual antes era un problema el tener que hacer transbordo o en la ida y venida en el paso del tren, donde yo me acuerdo una vez había una cosechadora, parado todo, camiones a un lado, al otro. Se ha viabilizado todo el tema de tránsito gracias al aporte de la gobernación, que no ha fallado en todo lo que es la contraparte. Y siguiendo con esta línea de apalancamiento de recursos de todo lo que son créditos externos, también tenemos la programación entre 2015 y el 2020, una programación de inversiones en carreteras de aproximadamente 500 millones de dólares. Y esos 500 millones de dólares requiere un esfuerzo muy grande del gobierno autónomo departamental de pagar casi 150 millones de dólares de contraparte a todos estos proyectos. Podemos decir, por ejemplo, tenemos entre estas carreteras importantes es el paralelo al puente Pailas, que va a ser puente Vanegas, casi 2,2 kilómetros de puente, para que toda la circulación vaya directamente por el norte, ya no entre a Santa Cruz ni esté saturando todo lo que es el cuarto anillo. Por otro lado, tenemos la doble vía Montero y Apacaní, en la cual cuesta 105 millones, la gobernación va a tener que poner 31 millones de dólares, pero vamos a tener una doble vía de aquí hasta la salida, que es lo que es Yapacaní y la frontera con Cochabamba. Por otro lado, también en Puente Vanegas el costo es de 50 millones de dólares, donde nosotros vamos a tener que poner 17 millones de dólares. Y viabilizando siempre el interés departamental y nacional. También tenemos en carreteras Río Uruguayito, San Ignacio y Velasco, todo el tema de la Chiquitanía, eso 81 millones de dólares, nosotros tenemos que poner 12 millones de dólares, y la rehabilitación San Ramón, San Javier, Concepción, que ustedes cuando pasan por ahí es un desastre, entonces se está viabilizando con 13 millones de dólares también, Puente Arce la Palizada para conectar con todo lo que es Cochabamba y con todo lo que es también Chuquisaca. Tenemos nosotros todo lo que es una carretera que sale al exterior con el tema de la bioceánica, y también internamente fortalecemos yendo a Cochabamba y a Chuquisaca para el tránsito de nuestros productos. Monteagudo y Pati, el túnel Incahuasi, que son 69 millones, donde vamos a tener que poner 10 millones. Eso hace un total de 500 millones y casi 150. Eso te genera, Oscar, un primer dato de inversión pública muy alto en el departamento a partir del 2006, y el 2006 tenemos 166 millones de dólares de inversión pública, porque veníamos acomodando el tema de gestión. Posteriormente pasa
a aproximadamente 279 millones el 2009 y el 2013 llega a 586 millones de dólares de inversión en Santa Cruz. Esto porque hay que acompañar todo ese esfuerzo que tiene el pequeño productor, el mediano productor, toda la parte privada que hace un esfuerzo, que es emprendedor en Santa Cruz. Entonces la gobernación tiene que dar las facilidades, y lo mejor que se puede hacer es trabajar con el tema de carreteras, que ha sido un tema fundamental para nosotros. Complementariamente a la ejecución de estas carreteras de la red fundamental, el 2006 recogimos con aproximadamente 3.000 kilómetros de la red departamental. Estamos en 6.300 kilómetros de la red departamental y se está haciendo el mantenimiento, se hace dos pasadas. Es bastante complicado para manejar 1% de presupuesto. Y por otro lado, también trabajamos en este apalancamiento de recursos en algo que es fundamental. Acuérdense, el 2006 y el 2007 hubieron inundaciones del Río Grande que ocasionó una pérdida de 150 mil a 200 mil hectáreas, y lógicamente la pérdida fue muy grande para el departamento de Santa Cruz. Y básicamente lo que se estuvo haciendo es programar una inflación de 3%. Como fracasó por el tema climático, se fracasaron muchos productores, la inflación se fue a 12%. Entonces ahí tuvimos que hacer otro esfuerzo, se consiguieron 45 millones de dólares de la CAF y nosotros financiamos 15 millones para que podamos tener en los últimos 7 años todo tranquilo. No hemos tenido ninguna inundación de ningún tipo y lógicamente Santa Cruz genera el 70% de la seguridad alimentaria del país. Y a Santa Cruz le va mal, y le va mal al país, ya hemos visto el tema inflacionario. Entonces el gobierno se ha dado cuenta y también ha estado trabajando en ese sentido. Porque si tenés 70% de la seguridad alimentaria, eso le da la tranquilidad a cualquier gobierno, sea este de Evo Morales o cualquiera, de que el alimento está aquí. Pueblo que no produzca su alimento no come. Estamos viendo lo que sucede en África, estamos viendo Venezuela aquí a la vuelta de la esquina, donde tenemos el petróleo, tiene la reserva más grande de petróleo, sin embargo se están muriendo de hambre porque definitivamente no tienen cómo abastecer, no tienen un sistema como el cruceño, el de Santa Cruz, productivo, que puede generar el 70% del alimento. Y aparte, otra política de apalancamiento de recursos fue trabajar con el 50-40-10. De las regalías, distribuirlas entre lo que eran los 56 municipios, para beneficiar más que todo a los municipios pequeños, al municipio de Santa Cruz, que tiene 4 veces más ingresos que nosotros, igual dentro de la distribución recibe sus recursos. Y de esta manera hemos podido ejecutar más de 1.300 proyectos en los últimos 8 años. Esto nos ha dado la posibilidad de ejecutar más, yo diría, unos 700 millones de dólares de bolivianos, dentro de lo que corresponde a proyectos con los municipios. Esto nos permitió manejar el equilibrio entre ciudad y lo que es provincia. Y casi el 90%, 90-95% del presupuesto se va a las provincias, porque aquí atiende el municipio que tiene 4 veces más ingresos. Y eso serían, a grandes rasgos, todo lo que se ha hecho en lo que corresponde a infraestructura productiva, como también en lo que corresponde a la distribución con los municipios, el 50-40-10, donde el modelo es solidario porque está entre provincias productoras, no productoras, y lógicamente eso nos ha hecho que podamos con los municipios ejecutar más de 1.300 proyectos, que ha permitido, y son los indicadores que tenemos, sobre todo en el país, aunque son datos parciales porque el censo de población y vivienda son 2 años que no salen, que Santa Cruz tenga los mejores indicadores. José Luis, a propósito, no te he interrumpido porque me parecía muy importante los datos que venías dando. En resumen, el gobierno autónomo departamental ha ejecutado el 99% de su presupuesto, lo cual diría uno que es una nota excelente en su ejecución presupuestaria. Y
Sí. Efectivamente, el problema es que este régimen económico y financiero, que es anacrónico el que tiene el gobierno, cuando uno programa un gasto, está sujeto a algunos adicionales, a que el ministerio lo inscriba, a que se licite. A pesar de todas esas trabas que hemos tenido en los últimos 8 años, hemos ejecutado el 100% de lo que se programó. Ahora, esto nos ha permitido también a nosotros establecer básicamente infraestructura productiva, infraestructura vial y también atender todo lo que corresponde a políticas sociales. No hemos abandonado en absoluto lo que corresponde a políticas sociales porque va acompañada. Cuando se rompe el equilibrio entre lo productivo, lo financiero con el desarrollo humano y el desarrollo social, lógicamente ahí también hay otro corte. Y aprovecho en esto de la ejecución presupuestaria de que la gobernación, otro sector que era fundamental, fue el de la electrificación. Sin electrificación no hay actividad económica. Y lo hemos visto ayer cuando se cortó la luz, que se acabó. Todo mundo no sabía para dónde disparar, los semáforos se cortaron. En fin, fue un caos directamente en esas 2 horas que tardaron, 45 minutos o 1 hora que tardó en reponerse el tema de energía. Ahí vemos la importancia fundamental de la energía. Por eso es que la gobernación de Santa Cruz, y con mucha visión, porque claro, Rubén es una persona que camina las provincias, dijo electrificación. Entonces, entramos a un programa muy agresivo de electrificación rural, en el cual sacamos el único crédito que sacamos de la CAF de 22 millones de dólares más lo que nosotros incorporamos, hemos ejecutado 6.000 kilómetros de tendido eléctrico para que en las provincias toda la gente tenga, aparte del servicio básico, lo que es tener energía, lo que es tener luz, y también tengan la posibilidad de manejar toda su actividad económica. Por último, el tema de soldaduras, cuando se trata de en el agro, y eso establece claramente de que hemos pasado, fíjense ustedes, a pesar de este 1% que manejamos, de 43% a un 93% de cobertura eléctrica. Santa Cruz es uno de los departamentos, me atrevo a decir, en toda Latinoamérica, que mayor cobertura de electrificación tiene. No alcanza, estamos llegando a algunos lugares con paneles solares porque definitivamente el tendido es muy caro y hay ciertos parámetros internacionales que no nos permiten. Y el otro aspecto que hay que es bueno considerar es el agua potable. Fue el otro objetivo que se fijó Rubén en el sentido de darle agua potable. Hemos perforado más de 1.500 pozos, hemos apoyado en sistemas de agua potable con todo este tema de apalancamiento, y en eso de un 48% de cobertura estamos casi en un 98%. Quiere decir que Santa Cruz en el lapso de nueve años en la gestión de Rubén está cubriendo casi el 100% de electrificación y casi el 100% de agua, lo cual es un orgullo para los cruceños y para todos los que vivimos aquí en Santa Cruz. Entonces, eso nos ha permitido también a nosotros establecer claramente las condiciones para que la inversión, el pequeño productor, ese pequeño productor agropecuario, ese que viene a sembrar, que viene a ampliar, el mediano y nuevas actividades vayan trabajando en los municipios con el apoyo también del 50-40-10 en lo que corresponde a salud, a educación y también en el asfaltado de calles y todo el tema del deporte. Y aquí es bueno que no se ha olvidado la gestión de lo que son las políticas sociales. En las políticas sociales, buscando ese equilibrio entre lo que es desarrollo humano y lo que es desarrollo productivo, porque muchas veces el desarrollo productivo financiero como tal no da la solución cuando no se buscan los equilibrios. Y aquí tenemos que tener claro nosotros, por ejemplo, en educación, se implementó desde el 2006 lo que es el desayuno y almuerzo escolar. Más de 40 municipios, los más vulnerables, los más pobres, han tenido oportunidad de tener desayuno y almuerzo escolar, con lo cual hemos bajado la deserción escolar
a casi cero. Es mínima la deserción escolar y en algunos casos el niño que llega va de 2 y 3 años ya a la escuela. Eso igual hay que servirlo, al final él es un alumno más, tienen mejor capacitación, captación de lo que son el conocimiento, y ha ayudado mucho, y lógicamente estamos viendo los frutos, porque es un tema en educación fundamental, de que tenemos en este momento casi cero en deserción escolar. Entonces, cada día estamos acercándonos a los objetivos del milenio, y lógicamente nos está permitiendo también equilibrar entre lo que es el desarrollo productivo, el impacto de Santa Cruz, el desarrollo económico, con lo que es el desarrollo de, que corresponde al desarrollo humano. Tenemos también, no nos hemos olvidado, de lo que son las guarderías. Uno de los problemas ahora, por lo largo del viaje, del trabajo, ya son distancias muy grandes, lo que estamos haciendo son las guarderías, son casi aproximadamente 176 guarderías que reciben a los hijos de los trabajadores que no tienen dónde dejarlo, porque muchas veces ya las amas de casa saben que una trabajadora del hogar está cobrando un buen salario y lógicamente es muy difícil conseguir. Entonces muchas veces trabajan el padre, la madre, entonces la gobernación con toda su guardería y mediante las becarias le da la opción para que esa madre, ese padre trabajador, tengan donde dejar a sus hijos, los cuiden, los tengan bien resguardados para que ellos puedan seguir trabajando. Esa es la manera con la que nosotros también trabajamos en lo que corresponde al apoyo a la mano de obra que es del departamento. Quiero resumir, yo creo que la ciudadanía que está escuchando un informe, al margen de tener las cifras de los porcentajes de ejecución presupuestaria, pero el escuchar el agua es vida y hoy el agua está en todo el departamento. La energía eléctrica es progreso y es desarrollo. Se ha logrado esas 6.000. En las políticas sociales, la parte educativa, los almuerzos y desayunos escolares no son un bono de 200 bolivianos, sino es un efectivo nutriente alimenticio que se da a todos los niños en el desayuno y en el almuerzo. Y luego el componente de lo que hace a los hospitales, porque esa es parte de lo que son las políticas sociales, ¿qué se ha hecho en el ámbito? Porque al recibir la responsabilidad, no sé si ustedes han recibido la responsabilidad con los recursos, pero si no lo han hecho, ¿qué han hecho en ese ámbito? Porque obviamente uno tiene todos y permanentemente los problemas del sector, yo siempre le digo al sector salud, el sector poderoso. Hace una semana les dimos una conferencia y les decía yo, ustedes son el sector poderoso, quisiera yo pertenecer al sindicato de salud, intocables. ¿Qué se ha hecho en ese ámbito de lo que son los hospitales, Luis? Oscar, creo que has tocado un punto fundamental. Otro aspecto, la buena gestión que hacía la gobernación, que lo hacía porque al final, modestia aparte, es un ejemplo, por eso es que está 9 años aquí Rubén. Lo que ha hecho es que con mucho menos plata se ha permitido llegar a la mayor cantidad de la población. Y eso es lo más importante. Lástima que del otro lado, el gobierno que ha tenido 5 veces más plata, que ha tenido remesas del exterior, que se ha endeudado, la gente no siente que al haber subido 5 veces el ingreso, tiene 5 veces más salud, 5 veces más educación, 5 veces más seguridad ciudadana, 5 veces más vivienda. Recién están haciendo algunas cosas ahora, lo cual siempre la gobernación ha estado adelante. Desayuno, almuerzo escolar. No es el bono Juancito Pinto. Tal vez uno dice, son 200 pesos, ese día le dio una paliza el padre al hijo porque no le dio los 200 pesos para irse a beber. Pero el desayuno, almuerzo escolar lo tienen ahí. Es lo que el niño está aprovechando y a la vez le permite también tener un mejor rendimiento dentro de lo que es la escuela. Esos son los tipos de impacto. Es más, este desayuno, almuerzo escolar ha estado en el Perú, se lo envió el presidente Humala al entrar
preguntó cuáles eran en la región los proyectos, digamos, exitosos, se le mandó el tema de desayuno, almuerzo escolar, y Zuluaga en Colombia, también uno de los planes de su gobierno era desayuno, almuerzo escolar, porque aquí hay que tener claro un aspecto. Uno como padre invierte en sus hijos, invierte en una buena alimentación, en una buena salud. Lo mismo tiene que hacer la institución y el gobierno central. Lastimosamente el gobierno central y el gobierno municipal no invirtieron en salud en los 9 años. Recién se acordaron cuando la gobernación comenzó a trabajar agresivamente. Pero quiero ir por el tema de lo que fue el recorte del IDH. Había una buena gestión, se pagaban las contrapartes y el gobierno nos confiscó a la gobernación de Santa Cruz en el lapso del 2008 al 2014 230 millones de dólares, que eso también iba a desayuno escolar, también iba a electrificación, también iba a caminos, pero lo sacaron para pagar la renta dignidad, o lo sacaron de inversión para pagar renta dignidad. Y a las 9 gobernaciones les confiscaron 2.300 millones de dólares, que fue con lo que se generó el fondo para pagar la renta dignidad. O sea, nuestros abuelos, las personas de la tercera edad, lo que hacen es recibir la plata de las gobernaciones, que antes iba a inversión, esta es una inversión social, pero el gobierno, los anteriores gobiernos lo pagaban con las utilidades de las empresas capitalizadas. Y así va recortando y recortando, y en lo que planteabas, también va entregando más responsabilidad al gobierno. Y en el área social, a pesar de este gran recorte de 230 millones de dólares, también tenemos aproximadamente 100 hogares. Cuando lo recibimos, habían 100 hogares con 5.000 niños abandonados, que hemos ido trabajando. Ahí se ha hecho un trabajo excepcional, porque se ha hecho un trabajo de reinserción familiar de esos 5.000 niños que teníamos en los 100 hogares. Ahora tenemos 3.500 niños. Una reinserción familiar que se va haciendo es un trabajo que hace la Secretaría de Salud mediante la Dirección de Políticas Sociales, que atiende a todos estos niños. Y claro, hay becas alimenticias, porque ¿qué es lo fundamental para un niño? La alimentación. Si no se la puede dar el padre, el Estado, en este caso nosotros, y no es una dádiva, es el futuro que estamos invirtiendo en este momento, y son becas alimenticias que de 650 bolivianos, ya en el 2015 vamos a pagar 15 bolivianos para que puedan seguir atendiéndose de buena manera. Aparte, pagamos becas de farmacia, el tema de medicamentos. Y una vez que lo recibimos a ese niño en cualquiera de los hogares, lo que estamos teniendo es un seguro, porque se lo asegura en la Caja Nacional. Entonces, en la Caja Nacional tiene un seguro muy, muy bueno, porque esos niños son atendidos, no están desprotegidos. Y también cuando hay alguna especialidad, saltamos a lo que es los hospitales de la gobernación. Entonces, todos esos niños que sufren abandono, tienen algún daño familiar o salido del núcleo familiar, la gobernación de Santa Cruz hace un trabajo, no alcanza. A veces hay quejas porque es muy difícil, miren lo que está sucediendo en La Paz, Dios nos libre de una cosa de esa. Pero también se trabaja con otro programa, que son adolescentes en conflicto con la ley. Y aquí tenemos medidas socioeducativas. Y el código niño-niña en esto nos hace una trampa. De antes nosotros atendíamos a los adolescentes en conflicto con la ley de 14 a 16 años. Y el gobierno central los sube a 18 años. Eso aumenta el tema de peligrosidad en algunos casos y amplía el número también hasta 18 años. Ya es otro tipo de tratamiento que es un costo adicional muy grande, porque ahí ya es otro tipo de tratamiento con estos jóvenes. Sin embargo, el gobierno no pone ni un peso. Otra vez hace la misma, saca la ley y la pasa. Y en ese esfuerzo que hacemos nosotros de ir cuidando nuestra niñez con el desayuno escolar, con lo que son los hogares, con lo que son los adolescentes en conflicto con la ley, también se nos presenta lo que es el tema de sacar del trabajo a los niños, como lo hemos hecho con la zafra.
ya no hay más en la zafra de caña los niños, y ahora el gobierno en una ley pone de que el niño puede trabajar desde los 10 años si lo autoriza el padre. Claro que lo va a autorizar el padre, porque hay mucho abuso de los niños, porque hay padres también inconscientes, y esa es una lucha permanente que tiene el gobierno departamental dentro de lo que son las políticas sociales, por cierto muy complicadas, porque nunca se queda bien, pero las instrucciones de Rubén son seguir atendiendo todo lo que son políticas sociales, porque se nos puede hacer un desequilibrio entre lo que viene a ser una economía muy desarrollada desde el punto de vista productiva, emprendedurismo, pero en el tema social muy complicado. Y por eso también se está trabajando en lo que corresponde a básicamente los hospitales de tercer nivel que complementan todo este panorama. Los hospitales de tercer nivel estaban a cargo del municipio, nos los entregaron el año pasado. Como digo, ni el gobierno central ni el gobierno municipal invirtieron en salud, acuérdese la gente. Cuando le explicamos al gobernador, le dijimos: gobernador, este no es negocio político. Porque fíjese, el gobierno central no ha puesto ni un peso, porque hay hospitales ahí de 25 millones de dólares, uno aquí, otro en La Paz, 50 millones de dólares al fósforo, y nadie lo atiende. Y el presidente tiene 60% de votación. Lo mismo sucede con don Percy Fernández, no le puso plata a la salud, y tiene también una aceptación muy alta. Entonces le dijimos: no es negocio político, porque solo llega el 7% de lo que es la población. Son 4 turnos, porque salud trabaja 6 horas, y son patologías caras. Entonces, si no invertimos mucho, le dijimos, no va a ser un impacto político. Y la respuesta fue: esto es una cuestión de responsabilidad social y con el departamento y con el equilibrio que debemos tener con el desarrollo humano, así que ustedes consigan la plata. Esa fue la instrucción al secretario de Salud, a Óscar Urenda, y a la Secretaría de Hacienda, y lo que hicimos fue viabilizar más de 1.300 ítems de salud, que se regularizaron algunos y se crearon otros, para medio paliar el problema de salud. Esos 1.000 ítems son lo que ha puesto el gobierno en 9 años con 5 veces más ingreso, para que ustedes puedan comparar. Y por eso la prioridad de salud dentro de lo que fue la gestión que tiene Rubén Costa. Y fue una decisión política de él de ponerle más de 700 millones de bolivianos en los últimos 2 años. Nuevo equipo, nuevas construcciones, nuevos ítems. Y en este momento no vamos a decir que es la panacea, pero necesitamos que también primer y segundo nivel comiencen a hacer su trabajo, porque ya hemos visto también que el gobierno está hablando de hospitales de cuarto nivel. Yo no los conozco, posiblemente alguien se ha inventado de cuarto nivel, aparecerá de sexto, de séptimo, de noveno nivel, eso ya no los conocemos. Pero en el país hay muy pocos departamentos, creo que 3 y 6 no tienen hospitales de tercer nivel, que se ocupen de hacer hospitales de tercer nivel. Y alguna vez lo hemos visto a los líderes del interior decir de que no se invierte en hospitales porque el equipamiento es muy caro, y eso no puede ser. Por eso es que se ha tratado en los hospitales de tercer nivel con un nivel de prioridad muy alto. Cuando yo te escucho, José Luis, de verdad que me satisface y me llena de agrado el ver cómo el poco dinero que administran ha sido también eficiente y eficazmente administrado, de modo que ha generado contrapartes y ha generado ese crecimiento en todas las áreas. Yo recuerdo la última vez que, por decir así, un debate entre el secretario de Hacienda de la Gobernación y el ministro, se discutían las ejecuciones presupuestarias. Yo nunca me voy a olvidar, y no me canso de repetirlo cuando tengo oportunidad, cuando terminó de hablar el ministro y vos le dijiste: ministro, con sus cifras voy a hacer yo la explicación correspondiente, y siguiendo el PowerPoint que él tenía hiciste la explicación, y el ministro dijo: no voy a exagerar, dijo, bueno, dice, lo que pasa es que usted tiene una visión neoliberal. Entonces vos le dijiste: ministro, estos son sus datos y con sus datos he demostrado que nuestra ejecución presupuestaria es buena versus la ejecución presupuestaria de ustedes, y que muchas veces
Usted reclama que existen saldos en caja y bancos porque han sido desembolsados a último momento y nosotros no podemos emitir leyes que nos permitan ejecutarlas en el último mes del año. Y por último, el ministro, un poco ya molesto y nervioso, dice, las cifras no mienten, y la frase célebre que quedó es que, pero hay mucho mentiroso haciendo números. José Luis, ¿cómo están los números del gobierno central en su ejecución presupuestaria de esta gestión que fenece? A ver, yo la veo complicada. El problema es que, fíjate, y aquí vienen los famosos dos tercios positivos y los dos tercios negativos. Los dos tercios negativos han sido las dos asambleas plurinacionales anteriores, salvo cuando la oposición estuvo en senadores donde hubo una cierta fiscalización. Pero en la última gestión definitivamente no hay fiscalización de ningún tipo al gasto público. Ni la Contraloría, ni los asambleístas. Oscar, pregúntele usted a cualquier asambleísta cuánto se ha gastado en los últimos 9 años el gobierno. Yo estoy seguro que nadie sabe, y ellos han aprobado todos los años el presupuesto general de la Nación. Pero le vamos a dar un dato. En los 9 años, el gobierno programó un gasto de 150 mil millones de dólares. Para que podamos tener claro, eso equivale al gasto de 40 años de otros gobiernos. O sea, ahí podemos ver la gran diferencia en la cantidad de plata que han programado gastar este gobierno y que le llegó. Lastimosamente ahora, como dicen, los gallos se ven en cancha. Ha caído el precio del barril de petróleo. Todas esas observaciones que nosotros se las hicimos al ministro, que alguna vez algunos me decían, oye, creo que tus criterios son políticos. No hemos utilizado criterios políticos, hemos tratado de ser realistas. Primero con el análisis del presupuesto general de la Nación, y dijimos, esto depende de los precios, y efectivamente. El otro día, justamente estaba con el ministro Arce Catacora en otro debate ahí en Cadepia, y un metal mecánico me pregunta y me dice, ¿por qué? La pregunta va a los dos, y dice, ¿por qué la prefectura el 2004 no tenía para pagar aguinaldo, no tenían plata para pagar aguinaldo, porque efectivamente el 2004 yo no estaba ahí, pero habían problemas, siempre hubo problemas por el tema de la falta de liquidez y de plata, y los proyectos de electrificación, la comunidad tenía que poner los postes. Entonces le digo, esto es muy fácil. Primero, que el millón de BTU de gas que se manda a Brasil costaba entre 1.50 y $2. Ahora cuesta entre 9 y $11, es 5 veces más. Y en ese tiempo, el 2004, no había la ley 3058, que es la ley de hidrocarburos, que la firmó Ormando Vacadíes. Entonces, cuando la firma Ormando Vacadíes, nacionaliza el 32% del ingreso de las petroleras mediante la creación del impuesto directo a los hidrocarburos. Entonces, coincide la ley 3058 con el inicio de la subida del precio del barril de petróleo, que llega del 2004, o del 2004 que estaba en $20, llega el 2008 a $140. Y claro, el gobierno se entusiasma y comienza a crear empresas, comienza a meter proyectos, comienza a gastar y gastar, y no hay el retorno. Entonces ahora resulta que no había sido el tema solamente de la nacionalización, ha podido ser una buena medida la nacionalización, pero en el fondo lo que se ha administrado mal es el tema de esa nacionalización. José Luis, tenemos solamente 2 minutos, se nos ha ido el tiempo. Una pregunta rápida para una respuesta corta. En más de una oportunidad, el ministro o muchos ministros han dicho, la economía boliviana está blindada. ¿Puede una economía estar blindada? Carlos, 3 ejemplos que las economías no están blindadas. La Unión Soviética, comunista, con todo el poder, con todo el abuso, con todo lo que es un gobierno hegemónico, no había estado blindada, se cayó entera, y ya sabemos en lo que quedó la Unión Soviética
en lo que ha quedado ahora. Estados Unidos, el 2008, la economía más solvente, la que tiene el dólar, la que sirve de divisa de respaldo, el 2008 se vino abajo y se vino también a la par la caída en la economía real y también el desempleo. Y Venezuela, con todas las reservas del petróleo del mundo, se ha venido abajo. ¿Por qué? Es muy claro el tema que dijo Clinton, es la economía estúpida. No hay otra cosa, entonces no hay economía blindada. Y aquí yo creo que comete un error el gobierno central de estar diciendo de que no va a suceder nada. Entre 1.000 a 1.200 millones de dólares no van a circular el siguiente año y se va a notar. Y si ellos no cambian el discurso, van a seguir inflacionando el tema de las demandas sociales y el próximo año no va a haber con qué cubrir y vamos a vivir bloqueados. Ya tenemos buenos profesores en Bolivia. Solís. Ha sido un placer. Un gusto. Y qué pena que se haya acabado tan rápido el tiempo. Queridos amigos, como ustedes ven, hemos tratado de no interrumpir. Cuando viene el licenciado José Luis Parada, lo que hacemos es abrir grandes los ojos y las orejas y aprender. Y aprender de quien sabe el manejo económico y financiero y la tranquilidad que le da al gobernador y la tranquilidad que le da al departamento de un manejo serio de la economía departamental. Poca, pero bien y eficazmente ejecutada, resulta que tiene resultados que hacen que comparativamente con lo que está pasando en el resto del país, 5 veces más de todo y no se ve 5 veces más de todo. Sin embargo, acá, con un presupuesto reducido, se tiene un efectivo resultado positivo. Buenas noches y muchas gracias.